Buenas tardes a todos y a todos. Vamos a comenzar dentro de las jornadas que tenemos de Yo me cuido y tú te cuidas. Tenemos el gusto de presentarles el taller de Yo te cuento y tú me cuidas. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Les voy a presentar a la persona que nos va a brindar este taller. Tengo el gusto de presentarles a la licenciada Adriana Jacqueline Nava Alcalá. Ella es licenciada en educación, es maestra, mediadora y asesora educativa de niñas, niños y adolescentes con o sin discapacidad. Además cuenta con una certificación de competencia laboral en capacitación a personal, diplomados en educación especial, primera infancia, lectura, así como diversos cursos y talleres en relación a niños, niñas, adolescentes y sus entornos. Ella lleva más de 10 años colaborando en organizaciones y espacios que brindan atención a la comunidad juarense. De igual manera, y antes de comenzar, les vamos a agradecer, nos van a acompañar dos intérpretes que son Edna y Arlet. Ellas son del Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana, AC. ¿Sí? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a comenzar. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Bien lo decía Roberto. Un momento por ahí. Roberto, ¿crees que me puedan dar oportunidad de compartir pantalla? Creo que Alex se quedó con el host para poder iniciar. Muy bien, bueno, pues este tema, estamos aquí por este tema de yo te cuento, tú me cuidas. Algo bien importante es poder rescatar la lectura. Esa es la intención de que estamos en este momento aquí, el que les pueda compartir cómo es que podemos rescatar la lectura o cómo es que la lectura puede beneficiarnos para hablar sobre este tema que es tan importante, que es del abuso sexual. Y bueno, comienzo a compartir. Igual si durante el proceso tienen alguna duda, con toda confianza pueden preguntar y comenzamos. Decíamos, yo te cuento, tú me cuidas. ¿Cuál es nuestro objetivo del día de hoy? Es promover la lectura de cuentos relacionados con el abuso sexual, el poder identificar qué cuentos tienen esta relación. Sí, que está dirigida totalmente a ustedes, madres, padres, cuidadoras, cuidadores, y que esto sirva como una herramienta de acompañamiento hacia el cuidado de la primera infancia de niños, niñas y adolescentes y que nos permite poder establecer vínculos de comunicación y de confianza a través de algo maravilloso que es la charla literaria. Entonces, antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes esta estadística. Es muy específica en realidad. La intención es que podamos saber de qué es de lo que estamos hablando. Y esta tabla de estadísticas la recuperé de esta página de Alumbra, con Una Luz contra el Abuso Sexual. Por ahí la pueden identificar. Viene todo México y pueden ir de estado en estado para identificar pues qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Cuánto abuso sexual existe y de qué forma? Por ejemplo, tenemos aquí en el 2019, que es lo más reciente, y vemos algunas situaciones en especial. Por ejemplo, vemos abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación simple y violación equiparada. La intención de poner esto reciente es poder identificar con qué números estamos trabajando ahorita. Decimos, bueno, los delitos sexuales en el 2019 abarcan a 2,934 personas. Ojo, aquí abarca que pusimos esto de que abarcara tanto niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos para poder identificar cómo la lectura puede abarcar en todos estos espacios. Y bueno, como dato general, también es poder comprender desde mi posición, qué es lo que puedo hacer. Imaginen, esta tabla es del modelo educativo, que así se concibe o así se ve. ¿Qué es esto del modelo educativo? Dentro de nuestra educación formal, sabemos que existe un tanto de formación y un tanto de información. Entonces, vean aquí cómo vemos en esta línea los niveles educativos que tenemos: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Y si pueden notar esta línea que divide, si esta línea roja que divide nos hace comprender
¿cuánto es en formación? ¿Cuánto es lo que tenemos que realizar en formación? ¿Y cuánto es en información? Entonces, pensemos en un niño o una niña de 3 años que ingresa al preescolar. En su mayoría es formación, si lo pueden ver. Sí, en la mayoría es formación y luego un poco de información. Entonces, yo quiero preguntar aquí, ¿qué tanto incidimos nosotros en esta formación? Me refiero a yo como mamá, ¿qué tanto incido? Yo como papá, ¿qué tanto incido? Incluso yo como docente, como adulto que está alrededor de estos niñas y niños y adolescentes, o sea, ¿qué tanto estoy incidiendo? ¿Y qué tenemos o qué entendemos por formación en realidad? Si nos vamos a pensar dentro de la escuela, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los niños y niñas de primaria? ¿Qué es lo que se les enseña? Sí, pues en formación todo la cuestión socioemocional, que puedan identificar emociones, que puedan expresar alguna necesidad, que puedan identificar sus necesidades. Y luego vean cómo va esta tabla en aumento. Entonces decimos que en la universidad ya todo eso lo tenemos aprendido o adherido. Y luego ya viene toda esta parte de la información. Vemos cómo en la universidad ya aprendemos de otras cosas como teóricos, cosas que ya están relacionadas más con algún térmico, con término, perdón, con alguna teoría. Entonces, ¿por qué la intención de poner esta tabla es para nosotros ubicarnos? ¿Qué podemos hacer? Sí, desde mi rol, ¿qué puedo hacer en formación? Desde mi rol como papá, como mamá, como docente, como adulto, que estoy cerca de estos niños y niñas. Así que, justamente preguntándonos sobre, pues, estas preguntas que vienen a nuestra cabeza cuando hablamos del tema de abuso sexual, a lo mejor es identificar qué estoy haciendo. Si yo ya identifico que hay una cantidad de personas o una cantidad de niños, niñas, que son abusados sexualmente, si yo ya identifico la importancia que es en la formación, el poder generar o el poder brindar estas herramientas que les permitan, o dos cosas, uno, el prevenir el abuso sexual, y dos, que también el seguimiento que le damos a. Entonces, estas preguntas les invito a que las interioricemos, las hagamos nosotros en este momento, se las respondan, si tienen posibilidad de escribirlas en este momento, también lo pueden hacer. Y la primera pregunta dice, ¿qué estoy haciendo? Si yo ya sé que este tema está tan fuerte, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Cuál es mi responsabilidad ante la situación? Entonces, un ejemplo de ello pudiera ser esto. Ahorita están en este espacio, ahorita estamos compartiendo, y quiere decir que lo que están haciendo es informándose. ¿Para qué? Pues para poder dar seguimiento o para poder prevenir el abuso sexual. Y luego viene esta otra pregunta, o hablar sobre este otro tema, que es la crianza positiva. Y la pregunta es, ¿cómo me comunico con niños, niñas y adolescentes? Aquí quisimos hablar un poquito sobre la importancia de la crianza positiva para aquellas personas que no han escuchado hablar de, pues en realidad la crianza positiva lo que busca o su propósito es poder criar, si poder acompañar a niños, niñas, adolescentes en todo este proceso de crecimiento. Sí, acompañando cómo de forma amorosa, generando vínculos de comunicación, siendo empáticos con sus necesidades e igual pudiendo nosotros transmitir nuestras necesidades como adultos, como adultas. Y bueno, aquí dice, ¿cómo me comunico con niños, niñas y adolescentes? Algo bien importante que a lo mejor muchos de los que estamos aquí podemos identificar es que muchas veces cuando ya una vez que hubo el abuso sexual, existen muchísimas personas que nunca lo dicen, ¿sí? Incluso justo cuando estaba buscando estos datos, en esta misma página que les mencioné, venía un dato en el que muchas de las personas lo dicen hasta la adultez. ¿Sí? En la infancia no lo comentan, pero hasta la adultez, cuando tal vez pudiéramos decir que son conscientes, no lo sé, pueden ser sin fin de cosas, es cuando lo expresan. Entonces, vuelvo a lo mismo en esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para comunicarme? O más bien, ¿cómo me estoy comunicando con niños, niñas y adolescentes? En realidad estoy generando un vínculo de confianza, que eso es sumamente importante. Por ejemplo, hablando también dentro de la crianza positiva, aparece esto del apego. ¿Y qué es el apego? Pues esta importancia de poder generar estos lazos. Y cuando generamos lazos, podemos tener la confianza de compartir. Sí, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues a lo mejor yo, para que exista esta confianza, pues me comunico con niño o niña. Sí, le expreso lo que siento, escucho sus necesidades, que es sumamente importante.
Luego viene esta otra pregunta. ¿Qué les comunico? Algo bien importante. ¿Qué es lo que le estoy comunicando? ¿Sí? ¿Qué le digo? Porque incluso esta segunda pregunta, ¿para qué les comunico? ¿Sí? ¿Qué les comunico y para qué les comunico? Si nosotros estamos hablando ahorita de abuso sexual, tenemos que identificar de qué forma les estoy comunicando este tema. ¿Sí? Y hablar de qué forma les estoy comunicando es desde la sexualidad, que sabemos que por ahí puede existir todavía un tabú en relación a. Entonces, es importante poder identificar qué les estoy comunicando. A lo mejor yo les estoy diciendo, no, el abuso sexual pasa esto, pero tal vez no estoy dando al clavo. Entonces, ¿de qué forma? ¿Sí? ¿De qué forma podemos hacerlo? Y otra pregunta que también me gustaría que pensáramos un poco es, ¿cómo reacciono ante las preguntas? Y aquí son preguntas en general, ¿sí? ¿Cómo reacciono ante las preguntas que niños, niñas, incluso adolescentes me realizan? ¿Cuál es mi rol? ¿Sí? ¿Cómo reacciono? Perdón, ¿me asusto? ¿Doy seguimiento? ¿Hago como que no escucho? Entonces, igual vuelvo. Esto es para reflexionar cada uno de nosotros. Y viene esta última pregunta que también es sumamente importante y dice, ¿qué puedo hacer? Si ya identifiqué el qué estoy haciendo, estoy en esta conferencia, a lo mejor entré a otras, a lo mejor estoy buscando información, a lo mejor soy psicólogo, psicóloga y estoy dando seguimiento desde mi rol, pero aquí, pues, ¿qué más puedo hacer o qué más se puede hacer? Entonces, cayendo en esta pregunta, a mí me gustaría poder compartir con ustedes una estrategia para acompañar a niños y niñas y adolescentes que tal vez han sido abusados sexualmente o tal vez también que pueda acompañarlos para que pueda prevenir el abuso sexual. ¿Y cómo puede suceder esto? Pues por medio de este enfoque que se llama DIME. No sé si alguien lo conocía. Les platico, este enfoque DIME está escrito por Aida Chambers. Él lo que intenta hablar en este enfoque es sobre la importancia de la lectura y cómo la lectura te puede llevar a muchísimas historias, a resolver muchas situaciones, a vivirlo, a comprender. Y bueno, para esto, aquí Aida nos comenta que pues este enfoque DIME lo que busca es generar un espacio de conversación donde podamos aprender uno de otros y construir significados juntos. Entonces, aquí Aida está apostando por lo maravilloso que es el poder compartir una lectura y que en base a esa lectura podamos rescatar diversos temas. Sí, se pueden rescatar diversos temas. Y él propone 3 puntos en específico. Por ejemplo, dice, lo primero que tenemos que hacer es una selección de texto de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, y quiero hacer un paréntesis aquí, algo bien importante es que este enfoque de lectura ahorita pudiéramos pensar, híjole, tal vez va a ser como una terapia, pero en realidad no. Les decía ahorita a Roberto, yo soy educadora y a mí me encanta la lectura y algo que me fascina de esto es que puedes rescatar situaciones y que ya una vez que la tengo conmigo, pues es el canalizar con las personas con las que sí puedan dar un seguimiento. Entonces, bueno, volvamos. Dice que son 3 puntos en especial. El primero es seleccionar un texto. Ahorita estamos hablando de abuso sexual, por lo tanto vamos a buscar un texto que esté relacionado directamente con abuso sexual. Número 2 dice, realizamos la lectura en voz alta. Si tengo el texto, comienzo a leer. Y número 3 dice, entablamos una charla literaria. Y es a lo que vamos a caer, ¿no? Donde van a surgir este tipo de preguntas. Y bueno, para continuar, me gustaría realizar con ustedes, voy a dejar un poquito de compartir pantalla para poder vernos por ahí los que tengan su cámara prendida. Y me gustaría comenzar con una actividad de gimnasia cerebral con ustedes y sobre todo me gustaría invitarlos a que en este momento olvidemos todo, si es posible, olvidar todo lo que está a nuestro alrededor y poder vivir esto. Sí, quiero compartir con ustedes un cuento y antes de comenzar con el cuento me gustaría compartir esta actividad de gimnasia cerebral que es muy sencilla, así que les pido por favor que todas las indicaciones que yo les dé, ustedes puedan hacerlas junto conmigo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Perfecto, vamos muy bien. Vamos a comenzar entonces. Es muy sencillo y lo primero que vamos a hacer es taparnos un ojo. ¿Sí? ¿Hay quien pueda hacerlo? Me tapo un ojo y luego me agarro la oreja. Me toco los codos y la cabeza. Me agarro las manos. También las rodillas, los tobillos
y la nariz. Perfecto, vamos a hacerlo, pero ahora con un ritmo y dice, me tapo un ojo, me agarro la oreja, me toco los codos y la cabeza, me agarro las manos, también las rodillas, los tobillos y la nariz. Muy bien, ahora ustedes van a hacer todo lo que yo diga, más no lo que yo haga, ¿de acuerdo? Y decimos, me tapo un ojo, me agarro la oreja, me toco los codos y la cabeza, me agarro las manos, también las rodillas, los tobillos y la nariz. Perfecto, muchísimas gracias, un aplauso para ustedes. Gimnasia cerebral nos ayuda para poder adentrarnos un poquito en el tema y justamente lo que quiero hacer es que podamos, olvidemos un poquito tal vez el propósito del por qué estamos aquí y les invito a que puedan vivir esta lectura. Les voy a leer este cuento que es maravilloso, se llama Estela grita muy fuerte, sí, lo quiero compartir con ustedes. Y les invito a que escuchemos, ¿sí? Ahorita vamos a escuchar, vamos a sentir todo lo que este cuento nos quiere decir. Y bueno, comienza así. Dice, a Estela le gustan muchas cosas. Estar con el agua de la tina e imaginar que es un delfín que se hace pequeño, pequeño. Y que se mete de un brinco por la regadera y que corre por todas las tuberías de la casa. Hasta llegar a su papá, que está lavando los platos en la cocina y cuando él abre la llave del fregadero, el delfín tiene que volver a convertirse en Estela para no caerse dentro del sartén sucio que tiene su papá en las manos. También le gusta jugar con sus amigos en la escuela. Tiene muchos amigos. Tiene a Guille, tiene a Bruna, Luisa, Ana, María... Pero su amiga, su mejor amiga es Lucía. Con Lucía puede jugar un millón de cosas. Lástima que tenga tan mal genio. El otro día, por ejemplo, a la hora de la lectura, Estela escogió un libro precioso con peces fantásticos de color lila, que ese es su color preferido. Y Lucía se enojó porque ella también quería leerlo. Y empezó a pellizcarle en los brazos y las piernas. Estela, que no sabía qué hacer, se puso a llorar bajito y se imaginó que era un pájaro de color naranja que volaba muy arriba, arriba. Y que subía hasta el techo para que ya no la pellizcaran más. Y subía y subía. Y cuando Estela dejó de notar las uñas afiladas de Lucía, abrió los ojos y miró las manos para ver si se había convertido en alas y saber si al final había logrado transformarse en pájaro y escapar. Pero no, es Conchita, la maestra, que separó a las niñas y está regañando a Lucía por su mal comportamiento. Pero Estela, preciosa, ¿por qué no has dicho nada? Te dejó llena de marcas. Es que... no sabía qué hacer. Estela se encoge de hombros y mira a Lucía, que ya tiene cara de arrepentida. ¿Verdad que no te gusta que te peguen? Le pregunta Conchita. Y Estela dice que no. Pues cuando alguien haga algo que no te guste, tienes que decirle que pare. Y si no para, entonces gritas muy fuerte hasta que vengan a ayudarte. No debes dejar que te hagan daño. Y tú, Lucía, aprende a pedir las cosas. No puede ser que por culpa de tu mal genio le hagas daño a tu mejor amiga. Ándale, dale un beso y pídele perdón a Estela. A Estela le gusta su pelo oscuro y larguísimo. A veces se figura que su cabello es un vestido mágico que la protege del mundo y la hace más fuerte. Pero cuando su madre la peina, después de bañarse, ella se da cuenta de que en realidad solo es pelo y que cuesta mucho desenredarlo. Sus padres siempre le dicen que si se queja, se lo cortarán. Y por eso ella nunca dice nada. Pero esta mañana, cuando su mamá le estiró el pelo con el peine, ¡ay! Estela pensó en lo que Conchita le había aconsejado y dijo, mamá, ¿me puedes peinar más suave? Es que me duele.
Mamá se sorprendió un poco, porque Estela nunca se había quejado, pero le dio un beso y le contestó: claro, mi reina, lo haré con más cuidado. Si vuelvo a hacerte daño, me avisas. ¿De acuerdo? Estela está contentísima. El truco de Conchita, su maestra, había funcionado. Otra cosa que le fascina a Estela es ir a comer a casa de los abuelos todos los domingos, porque su abuela siempre le hace un espagueti con queso riquísimo, que es su plato preferido. En cambio, en su casa sus papás no tienen tiempo de cocinar. Hasta hace poco, también le gustaba jugar con el tío Anselmo, que le hacía juegos de magia con las cartas y le contaba cuentos divertidos. Pero últimamente empezó a hacer cosas raras y ya no le gustan tanto. La lleva con él a su cuarto mientras los adultos hablan en el comedor. Le quita la ropa y le hace unas cosquillas muy raras por todo el cuerpo, incluso por sitios tan desconocidos que ni siquiera ella sabía. Cuando le pasa eso, se imagina que es una nube de azúcar que escapa por la ventana y vuela. Y vuela sobre el mar, que es un viento muy suave que le empuja otra vez hacia su casa y que entra por el balcón del comedor. Y allí se convierte en una gotita de lluvia que cae sobre la mejilla de mamá y le da un beso muy dulce. La primera vez que tío Anselmo lo hizo, ella le preguntó por qué le quitaba la ropa y él le dijo que porque era su sobrina preferida y la quería mucho y que ese juego era el más secreto de todos. Como Estela era la sobrina a quien más quería, debía hacerle caso y guardarle el secreto. Estela no acababa de entender aquel juego que no le gustaba, porque se supone que los juegos tienen que ser divertidos, pero no quería que el tío Anselmo se enojara por su culpa, así que mejor se callaba y aguantaba. Pero hoy, justo hoy, cuando su tío empezó a tocarla por todo el cuerpo, Estela nota cómo la vergüenza le recorre de pies a cabeza y recuerda otra vez el consejo de su maestra Conchita y cómo mamá le hizo caso cuando la peinaba. Así que decide decirle: tío Anselmo, lo que me haces no me gusta nada. ¡Déjame en paz! El tío Anselmo no le hace caso. Y Estela nota cómo desde dentro le sale un grito enorme. Un grito tan fuerte que se escapa por la ventana y viaja mar adentro. Resuena por China y por Australia y les llega a los pingüinos del Polo Sur, a las jirafas de África, y entonces toda ella se convierte en el grito y siente cómo tiemblan las hojas de los árboles de la selva, cómo los caracoles esconden los cuerpos, cómo los perros corren debajo de las camas y todas las nubes se ponen a mover. En ese momento, el tío Anselmo le arregla el vestido con rapidez y aparece toda la familia por la puerta. Está su mamá, su papá, sus abuelos y también se asoma la tía Marta y el tío Javier. ¿Y qué pasó? Preguntan todos a la vez. El tío Anselmo queda golpe, se puso pálido como la leche. No dijo nada, solamente estábamos jugando. Estela lo mira y dice: sí, pero un juego que no me gusta nada. Y Estela corre hacia mamá, que la abraza y le da un beso muy tierno. Estela tiene muchas cosas que contarle a su mamá, pero lo hará en otro momento. Hoy solo tiene ganas de abrazarla. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Quiero preguntarles en este momento, ¿qué fue lo que más les gustó de este cuento? Pueden abrir su micrófono o escribirlo en el chat si prefieren. Entonces, ¿qué fue lo que más les gustó de este cuento? Bueno, yo voy a participar. Buenas adelante, Lisa. Buenas tardes. Ya había escuchado yo este cuento en videos. Lo había visto en video. Se lo pongo a mi hija.
Pues lo que más me gusta es lo que el consejo que le da la maestra a Estela, que realmente muchas de las veces no hacemos eso, ni con los hijos, ni con, no damos ese tipo de consejos, porque no creemos que va a llegar a pasar algo así. Pero realmente debemos de estar siempre alertas. Entonces, pues eso fue lo que me gustó. Muchísimas gracias, Lisette. Y aprovechando que nos dices que ya conoces el cuento, ¿podrías decir qué es lo que tú le añadirías a esta historia? ¿Qué es lo que tú le pudieras añadir si tuvieras el poder? Tal vez yo le añadiría esto. Pues a lo mejor ver qué es lo que pasaría con el tío. Que se investigara o que la mamá preguntara qué fue lo que pasó, qué juego estaban haciendo. Y que Estela se lo platicara. Muchas gracias, Lisette. De nada. ¿Alguien más que nos pudiera decir qué le añadirían a esta historia? ¿Yo puedo? Y adelante. Yo como profesora me gustó mucho esa manera de contar algo, de darles una información tan importante en forma de cuento, porque ellos quizás no entiendan que porque les llaman de otra manera a nuestro cuerpo, no decimos las partes como deben de ser, cómo se llama, que se llama pene, que se llama vagina, que se llama eso, ponemos, que tu burrito, que tu tortita, que esto, que el otro. Entonces es muy importante manejarles con palabras como son en realidad, ¿verdad? Las palabras correctas. Entonces, donde yo trabajo, tengo muchos alumnos, la mayoría tienen padrastros o tienen madrastras. Entonces, siempre les estoy diciendo, trabajo con grupos casi siempre de cuarto, quinto y sexto, diciéndoles tengan mucho cuidado, cuídense mucho, no dejen que nadie los toque, no, o sea, de diferentes maneras les digo, pero me parece muy importante esta manera de contárselos como un cuento. Le agradezco y estoy aprendiendo mucho, créanme que estoy aprendiendo mucho y todos estos temas me encantan, me gustan mucho. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Teresa. Y ahorita dijiste algo sumamente importante que veíamos de forma general al inicio, ¿sí? El estilo de crianza que estamos haciendo, tú mencionabas ahorita que les damos otro nombre hablando de las partes de nuestro cuerpo, que eso es algo que podemos abordar desde la crianza, ¿sí? Desde el decir es un pene, es una vagina, funciona de esta forma incluso. Entonces, eso es algo bien importante y ahorita lo veíamos al inicio, ¿sí? El rescatar qué les estoy comunicando y cómo se los estoy comunicando. Y bueno, otra pregunta muy importante que me gustaría hacerles también es, ¿qué creen que pensaban los personajes de este cuento? ¿Qué pensarían o qué sentirían? Por ejemplo, pensando en la maestra, ¿qué estaría pensando la maestra o qué sentiría en ese momento cuando le da este consejo a Estela? Jacqueline, si me permites nada más, hay algunas aportaciones que están en el chat. Si gustas, te las leo. Sí, muchas gracias. Sí, Osbelia nos dice que le gustó la claridad del cuento. De Fabiola nos dice cómo se va de uno de la realidad cuando sufrimos algún tipo de violencia. Susi Jiménez nos comparte que le pareció una manera muy fácil de dar ese consejo a los niños, muy comprensible. De Alejandra nos pone que agregaría que la mamá le hubiera enseñado cómo se llaman las partes de su cuerpo, como ahorita compartían. De Claudia Villanueva nos dice que le gustó la orientación que le dio la maestra y la valentía de Estela para expresar sus emociones. Y Jennifer Susana nos pone que a mí igual se me hace una manera muy bien explicada para los niños, solo que le explicaran más sobre su cuerpo y lo que está bien y lo que está mal. También nos pone que es muy padre la información y la orientación. Muchísimas gracias, Roberto. En estos comentarios aquí que mencionan, ya respondieron a una pregunta. A lo mejor si yo fuera un personaje de este cuento, en este caso la mamá,
aquí nos dice, no, pues yo le diría o le explicaría sobre las partes de su cuerpo. ¿Recuerdan un pedacito en el texto donde Estela dice que le tocaba partes que incluso ella desconocía? ¿Recuerdan esta parte del texto? Entonces, ahí mismo nos está dando la información, si partes que en realidad pues yo no conocía. Y aquí abarca mucho esta educación sexual que damos a nuestras niñas y niños. Y bueno, regresando a nuestra pregunta que decíamos ahorita, ¿qué creen que estuviera sintiendo Estela? Vamos a comenzar con Estela. ¿Qué estaría sintiendo Estela en ese momento? Si pudiéramos decirlo en una palabra, ¿qué estaría sintiendo? Miedo. Muchas gracias, miedo. La maestra, preguntábamos ahorita, ¿cuál sería su emoción, si le pudiéramos dar este nombre, al decirle a Estela que tenía que a decir lo que no le gustaba y si no le hacían caso o no le escuchaban, tenía que gritar? ¿Cuál sería la posición de la maestra? ¿Cuál sería la emoción en ese momento? ¿Cuál pudiera ser? Pues a lo mejor podría ser de ayuda. No sé. Preocupación. Cierto, también pudiera ser. Y esta otra pregunta, ¿quién pudiera ayudarle a Estela? ¿Tu familia? La mamá. ¿Y cómo? La mamá casi siempre. ¿Y cómo Estela pudiera identificar esto? ¿Qué necesitaría Estela para poder identificar que su mamá le puede ayudar? Pues a lo mejor que la mamá hablara con ella sobre el tema. Porque muchas de las veces uno como mamá no habla de estos temas con los hijos. Considero que el vínculo, la confianza que hay entre madre e hijo es muy importante para que Estela sienta esa confianza de poder platicar de cualquier situación y la mamá sepa cómo hacerlo. Muchas gracias, Lizeth y Saraí, y tienen toda la razón. ¿Qué es lo que pasa en el cuento? Vamos a recordar cuando Estela grita muy fuerte, le grita al tío Anselmo que pare, y luego entran todos estos personajes de su familia. ¿Hacia quién se dirige primero Estela? ¿Recuerda? A su mamá. A su mamá, tal vez, porque estaba ese vínculo. Sí, tal vez estaba ese vínculo. ¿Y qué es lo que dice Estela casi al final de esta historia? ¿Qué es lo que nos dice el cuento? El beso tierno que le da la mamá. Eso bien importante. Y luego también dice que quiere contarle, pero en otro momento, que ahorita solamente quiere disfrutar de ese beso que está surgiendo. Entonces, regresando a lo que mencionábamos ahorita de la importancia de que existe este vínculo afectivo, de la importancia de que existe esta comunicación. Entonces, Estela, que era lo que buscaba, ahora sí que su momento base, como se conoce, o su espacio base, es tocar base para sentirme segura. Y es algo bien importante de lo que se habla incluso en la primera infancia, que decimos que niños y niñas buscan tocar base para sentirse seguros. Entonces, si yo estoy generando estilos de crianza positiva, si yo estoy generando comunicación, si yo incluso le doy esta confianza para que él o ella pueda expresar cualquier cosa, va a buscar ese vínculo seguro. Y algo bien importante es que ahorita, por ejemplo, pensando en que son niños y niñas pequeños y nosotros comenzamos a generar esos vínculos, créanme que cuando esos niños, esas niñas lleguen a la adolescencia, que a ojo tal vez de mamá, de papá, de cuidador, de cuidadora, es cuando más nos preocupa, porque lo veíamos ahorita en formación. Sí, ya te formé lo necesario, pero estamos a la mitad. Sí, estamos a la mitad, hay formación, pero luego también hay información y que a lo mejor en esa información es cuando puede haber muchas cosas que no sean reales y ahí es ahí cuando estamos con información no verídica. Y qué bueno si también desde el vínculo, también desde la primera infancia, generamos esta comunicación. Cuando estén en la adolescencia va a ser muchísimo más fácil que cuando se enfrenten a alguna situación, vayan y busquen tu base segura, y base segura que va a ser, a lo mejor va a ser mamá, a lo mejor va a ser papá, a lo mejor va a ser hermana, porque así es, ¿sí? Generamos vínculos o este vínculo seguro con
puede ser con mamá, pues es lo que, es de lo que se habla, ¿no? La OMS incluso habla de esto, de cómo desde que nace bebé genera ese vínculo, pero en el transcurso de esta vida se generan también estos vínculos. Y yo quiero preguntarles en este momento, ¿con qué personaje de esta historia ustedes se identifican? ¿Con qué personaje pudiéramos identificarnos? Con la maestra. Con la maestra, muchas gracias, Susi. Cierto, sí, a lo mejor muchos de nosotros, de los que estamos aquí, podemos identificarnos como esa maestra, y no por ser maestras, sino como esa persona que le puede dar una herramienta. Fíjense, aquí fue un comentario solamente. Si algo no te gusta, tú vas a decir que no te gusta. Y si no te hacen caso, pues ¿qué vas a hacer? Grita. Si solamente fue un comentario y fue algo que a Estela se le quedó totalmente, lo añadió a ella. Sí, lo hizo y dijo, bueno, lo voy a hacer con mi mamá primero y luego lo hago con otras personas. Y que a lo mejor podemos pensar que como lo hizo con mamá y le funcionó, Estela ahí hizo conexión. Sí, se dio cuenta que mamá sí estaba totalmente ahí para escucharle. Incluso si nosotros pensamos, pues también es decir, si somos maestras y si somos maestros, también vamos a dar respuesta hacia eso. Y bueno, quería hacerles estas preguntas. Este es el cuento, vi que por ahí preguntaban, disculpen, Estela grita muy fuerte. Es de Evel Olid y de Martina Banda. Algo bien importante. ¿Qué pasó ahorita en el cuento? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos vivimos en el cuento? Ahorita yo les pedí que lo vivieran para poder mostrarles las dos vertientes. Uno, lo vivo, y dos, soy yo quien lo cuenta. Entonces, bien importante es que todas las personas que podamos tener un cuento, hacernos o identificarnos con ese cuento y poder mediar una lectura o una charla literaria, puede ser cualquier persona, una mamá, un papá, un tío, un primo, cualquier persona. Entonces, no es necesario que sea un psicólogo o una psicóloga. A veces aquí se confunde un poquito por el proceso. Pero ahorita que sigamos hablando sobre el método, vamos a identificar unas cualidades maravillosas que tiene este enfoque, este método de DIME. Y bien importante, ¿qué es lo que hacemos? Identificamos, contenemos y canalizamos. Les decía, yo soy educadora y cuando me enfrento hacia estas situaciones, ¿qué hago primero? Identifico. Estoy identificando a ese niño o niña que me quiere expresar algo, que el cuento le movió algo. Y a lo mejor ahorita que lo vivíamos nosotros y me comentaban, híjole, lo que le dijo la maestra o lo que hizo Estela, a lo mejor conforme fuimos escuchando, fuimos identificándonos con algún personaje, sí que eso pasa siempre en las historias, el poder identificar, incluso hasta me mueve la emoción de algo que me importa, ¿no? Algo de mi interés en ese momento. Entonces, identificamos, una vez que identifico, contengo. Sí, ¿por qué? Porque yo no tengo las habilidades, tal vez hablando de forma terapéutica, psicológica, para dar seguimiento, e incluso a veces hasta se pueden abrir canales que en ese momento no podemos atender porque no contamos con las herramientas. Así que identifico, contengo y canalizo. ¿A quién canalizo? Hacia la persona que sí pueda darle un apoyo. Si tal vez mi apoyo va a ser, identifico la situación, estoy conteniendo en ese momento la emoción, y luego ya te canalizo con alguien que te va a permitir expresar en su totalidad. Si somos docentes, aquí es donde aplicamos mucho esto, es identificar, contener y canalizar. Y bueno, hablando ya directamente de este método DIME, se basa en, veíamos nuestros tres puntos principales. Ahorita lo que nosotros hicimos fue charla literaria, si se dieron cuenta, fue muy corta, pero las preguntas que les hice les permitió el poder expresar lo que ustedes pensaban o sentían en relación a la historia. Entonces, este método DIME de Chambers nos propone algunas preguntas y las divide en tres. Las primeras son las preguntas básicas y dice, ¿qué fue lo que más te gustó? Yo les pregunté a ustedes, imagínense poder bajar este libro, ahorita que nos contaba, ay, no recuerdo tu nombre, discúlpame, que nos contabas que tú lo ponías en video con tu hija. Entonces, es poder hacer de un video que te puede mover mucho, el poder decir qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que no les gustó. ¿Hubo partes que te aburrieron? ¿Hubo algo que te pareciera extraño? Imagínense lo maravilloso que puede ser el rescatar este libro y hablar de abuso sexual
o rescatar este libro y poder dar seguimiento a un abuso sexual. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor ese niño o niña, yo como adulto puedo identificar que sigue ciertas o que tiene ciertas características que me hacen pensar que está viviendo abuso sexual, pero no sé cómo abordarlo. ¿Por qué? Porque es común, es normal que a veces no sepamos cómo abordarlo. Entonces la lectura nos puede llevar a eso, a poder identificar, a poder abordarlo. ¿Qué otra pregunta? ¿Encontraste algo que nunca habías visto en otro libro? ¿Sí? O en un libro o en otro libro. Entonces, vean las preguntas, cómo te lleva a preguntas que tal vez son un poquito más de sentirlo. ¿Qué fue lo que más les gustó? Y poder decir, ah, a mí me gustó que Estela dijo, o sea, que Estela habló. Sí, a mí no me gustó lo que hacía tal vez el tío Anselmo. Sí, me aburrió un poco cuando, no lo sé, ahí podemos decir alguna otra. Y esto de poder identificar que si había o has escuchado en algún otro libro. Entonces, estamos en lo profundo y luego salimos a preguntas que te regresan al libro. ¿Para qué? Pues para rescatarlo. ¿Sí? Y luego, ¿qué más? Existen estas preguntas generales. Por ejemplo, está la pregunta de, la primera vez que viste el libro, incluso antes de leerlo, ¿qué tipo de libro en este caso pensaste que iba a ser? ¿Qué tipo de libro? Y a lo mejor vi la portada y pensé, ah, no, pues yo creí que era una niña que gritaba mucho, yo creí. Entonces volvemos, todo el trabajo está en el libro. ¿Qué te hizo pensar eso? Ah, por la portada, por esto. Y luego, ¿es lo que esperabas en realidad? Pues no, en realidad yo esperaba que Estela no dijera nada. Y a lo mejor ahí podemos seguir indagando. ¿Y por qué? ¿Por qué esperabas que Estela no dijera nada? No, pues porque a mí me han dicho que si un adulto me dice que estamos haciendo algo y no le diga a nadie, pues no lo debo de decir. O no, porque a mí el otro día mi papá me dijo que los secretos se quedaban guardados, así que no puedo decir ese secreto. Y caemos en lo mismo, por medio de la charla literaria, estamos escuchando lo que él o ella piensa en ese momento. Incluso hay muchas veces que como papás, como mamás, no identificamos qué tanto saben sobre sexualidad, sobre abuso sexual, nuestros niños y niñas. Y este método nos puede ayudar a poder identificar. ¿Qué otras preguntas aparecen? Dice, ¿has leído este libro antes? ¿Qué fue diferente? No sé si se dieron cuenta que yo le hice esta pregunta también cuando decía de que, pues sí, en realidad ya lo he visto antes, pero ahora es preguntar, ¿no? O tener otra pregunta más. ¿Y qué fue diferente? ¿O qué fue lo que viste en este cuento? ¿O qué harías tú? ¿Cómo cambiarías esta historia? ¿Qué añadirías? ¿Qué es esta otra pregunta? Y luego, ¿hay algo de lo que sucede en este libro que te haya pasado a ti? Imaginen lo profundo de esta pregunta si yo estoy trabajando, a lo mejor, si estoy directamente, no trabajando, perdón, si estoy contando este cuento a mi hijo, a mi hija, y llegó esta pregunta, ¿hay algo de lo que sucede en este libro que te haya pasado a ti? Y a lo mejor él dice, híjole, sí, el otro día que me estabas peinando me dolió mucho, pero me dio pena decirte, o no te dije porque vi que estabas muy enojado, o no hice esto. Entonces, estás abriendo canales de comunicación que te puedan expresar lo que ellos sintieron, incluso hasta la misma aventura de vivir los cuentos, los textos, te permite hablar sin siquiera darte cuenta. ¿A qué me refiero? A veces es bien difícil llegar con alguien o con tus hijos y decir, bueno, vamos a hablar sobre sexualidad o vamos a hablar sobre... Y automáticamente existe un bloqueo. Imagínense más cuando hablamos con adolescentes, tal vez, que les decimos, bueno, vamos a hablar sobre anticonceptivos o sobre sexualidad en general. Y el adolescente es como, ay, pues a lo mejor no quiero, a lo mejor no me interesa o a lo mejor me siento incómodo, incómoda. A diferencia que si llegamos con un libro, sí, la recepción ante la información va a ser totalmente distinta. Y luego, ¿crees que esto pase en la vida real? También es esta pregunta muy importante porque a lo mejor yo ya aquí, mi mamá me lo está contando a mí y yo le digo, ¿sabes qué, mamá? Sí es cierto porque el otro día mi amigo me contó que pasaba bla, 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 bla. Y ahí vuelvo a caer en una de las preguntas iniciales. ¿Qué estoy haciendo o qué puedo hacer? O sea, a lo mejor mi hija, en esta ocasión, o mi hijo, mi hija ya me estaba diciendo que su amigo le contó. Entonces, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer? Porque sigue siendo un niño o niña, adolescente incluso, que a lo mejor puedo ser yo esa maestra, que, como la del cuento. Y luego, ¿qué momento se ha quedado guardado en tu mente? Sí, esta es otra pregunta que podemos hacerles y que te diga, ah, pues a lo mejor a mí se me quedó
guardado esto que le dijo a la maestra, que veo que muchos de nosotros fue eso lo que más se nos quedó guardado, ¿no? ¿Qué es lo más importante de este libro para ti? Pues para mí lo más importante es que Estela haya podido hablar. Para mí lo más importante es que la mamá haya tenido, haya tenido confianza con su mamá. Para mí es lo más importante, y ahí podemos sacar también muchísimas cuestiones del tema. Y luego, ¿alguien sabe algo sobre el autor? Sí, o tú sabes algo sobre el autor. Vuelvo a lo mismo, si se dan cuenta, hay preguntas muy profundas y luego nos saca y nos hace otra pregunta. Por ejemplo, ¿alguien sabe algo sobre el autor? ¿Sí? ¿Alguien identifica algo y que se pueda charlar? Ah, no, y a lo mejor en ese momento podemos generar otro espacio de comunicación, de decir, vente, vamos a buscarlo a ver quién lo escribió y por qué lo escribió, ¿no? Incluso muchos de los libros, más este tipo de literatura, están escritas basados en alguna situación real o con alguna emoción real. Entonces, a lo mejor el hecho de que puedas leer ahí que la autora en realidad sufrió o tuvo una situación, se enfrentó, perdón, a alguna situación de abuso sexual, a lo mejor puedes decir, órale, o sea, qué bien, ¿no? O sea, aquí lo estoy leyendo que en realidad pasó y que a lo mejor no responde a una de las preguntas pasadas. Y luego viene este tercer momento, que son las preguntas especiales. Si se dan cuenta, ya son preguntas específicas del tema. Entonces, aquí la primera pregunta dice, ¿en cuánto tiempo transcurre la historia? Aquí es preguntar, y a lo mejor algún niño puede decir, yo digo que todo pasó en un día, o no, yo digo que pasaron semanas porque Estela se veía como que estaba de esta forma, o yo me imaginé incluso. Este cuento pues tiene sus ilustraciones, pero me gusta contarlo sin que existan las ilustraciones porque da más a la creatividad. Sí, nos ponemos más a imaginar sobre incluso hasta cómo es Estela cuando decimos que su cabello es largo y oscuro. Entonces, importante también esto de en cuánto tiempo transcurre, ¿sí? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Y a lo mejor ahí podemos identificar que alguien dice, no, pues yo creo que años, porque, y vuelve, sí, empieza a hablar. Luego, ¿es importante dónde pasó la historia? ¿Podría ser importante? ¿Podría suceder en cualquier otro lugar? Veíamos ahorita que fue en la habitación del tío y estaban solos. Entonces, ¿qué factores podemos rescatar ahí o qué puede surgir ahí? Luego, ¿qué personajes te parecieron más importantes? A lo mejor, algo maravilloso que ha pasado con este tipo de libros es que los niños y niñas pueden identificar cosas que a lo mejor nosotros perdemos de vista. Por ejemplo, imagínense el niño o niña que nos diga, cuando su amiga Lucía la estaba pellizcando, yo creo que fue porque Lucía estaba enojada, porque, y empieza bla, 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 a decir por qué estaba enojada. Entonces, imagínense, ya estábamos hablando de otro personaje que a lo mejor ni teníamos en cuenta inicial, pero que fue muy importante en esta historia, porque si Lucía tal vez no lo hubiera pellizcado en ese momento, la maestra no hubiera podido aparecer para darle ese consejo a Lucía o mencionarle esto. Y luego, incluso para identificar qué personajes no te gustaron, por qué. Algunos de los personajes te recordaron a alguien que conozcas. Pregunta importante también. Y ahí ellos te van a poder expresar, o ellas, ah, pues sí, la verdad me recuerda a. Incluso, vuelvo a lo mismo, a lo mejor aquí el niño o niña en su inocencia te puede decir, híjole, mamá o papá, ¿sabes qué? O maestra, la otra vez un niño me mordió y yo no sabía qué decirle. Entonces, a lo mejor podemos regresar al libro y decirle, oh, pues, ¿te acuerdas lo que le dijo la maestra Estela? Cuando algo no te gusta, le tienes que decir que pare, y si no para, gritas. Sí, a lo mejor está muy explícito en el texto el decir gritar, y puede ser esa la opción, o a lo mejor nosotros podemos dar otra herramienta. Si no para, acércate y dile a alguien, si no para, y ahí es cuando podemos apoyar desde nuestra crianza. Y luego, ¿quién contaba la historia? Otra pregunta. Muchas veces pasa que hablan sobre, ah, era un narrador y no, en realidad era Estela, o no, en realidad era la maestra la que contaba la historia. Entonces, vuelvo a lo mismo, preguntas que te adentran, preguntas que te sacan. Y luego, ¿crees que los personajes pensaban o sentían? Importante aquí, es decir, ahorita se los pregunté a ustedes y me decían, sí, sentía miedo, ya temor, sentía. Entonces, ahí podemos darle, identificar. ¿Quién crees que pudiera ayudarle a Estela? Y es en las últimas preguntas que caemos nosotros. ¿Sí? ¿Quién crees que pudiera ayudarle a Estela? Pues en realidad aquí pusimos que la maestra le ayudó en su momento y que a lo mejor ahorita que mencionaban, pues, ¿cuál sería el final entonces? A lo mejor este final pudiera ser
lo que mencionaban ahorita, una de las participantes que decía, pues, ¿qué pasó con el tío Anselmo? O sea, ¿qué pasó con él? ¿Qué fue lo que sucedió? A lo mejor, dentro de que se cuenta esta historia, podemos nosotros preguntarle a los niños, ¿cuál sería el final que tú le darías? A las niñas, ¿cuál sería el final que tú le darías? Ah, no, pues tal vez yo le diría que esto y que pasara esto. Y ahí podemos informar nuevamente. Ah, sí, mira, porque cuando existe un abuso sexual, cuando alguien hace algo que no te gusta, tú puedes decir y luego, y hasta podemos incluso hablarles de leyes. Sí, ¿qué es lo que pasa? Mira, sucede esto, se va porque no puede hacer esto, porque es algo que no se debe de hacer, porque te está lastimando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean, estas preguntas son preguntas muy, muy especiales, y estas son las opciones, o son más bien algunas de las opciones que te da este enfoque de Dime, pero que conforme vas contando, tú puedes sacar muchísimas más. Si se dan cuenta, cada una de las preguntas tiene un eje. Sí, empezar de lo básico, sí, de qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que no, y luego ya a cosas un poquito más puntuales y luego ya profundizar totalmente en el tema. Este enfoque se puede realizar con cualquier libro y con cualquier temática. Ahorita hablábamos sobre abuso sexual y yo les quiero dar estas recomendaciones de cuentos, de libros, así como el de Estela Grita Muy Fuerte, existen algunos otros que nos pueden ayudar a hablar sobre este tema. Sí, sobre este tema en específico, por ejemplo, este de Gata Benja y su Hada Madrina, son de Chile, fueron ellos quienes los crearon, estos dos que vemos aquí, y pues la intención es compartir o hablar sobre el abuso sexual. Sí, el decir no me gusta, no me toques, no lo quiero. Este precioso también de La Panadería Encantada, es de la editorial Nostra. Este es un texto un poquito más grande. Ojo, algo importante es que yo les invito que cuando, como lo decía Aidan, cuando vayamos a escoger un texto, pues tenemos que identificarlo primero nosotros para después poder compartirlo. Este de La Panadería está un poco más extenso, tal vez no va directamente para niños, niñas, pero luego viene esta otra parte. Nuestra edad biológica no es la misma edad que nuestra edad lectora. A lo mejor yo ya aquí, que biológicamente tengo 29 años, mi edad lectora, porque no he tenido mucho estímulo de la lectura, puede ser que esté en los 10 años, en los 15, en los 17. Entonces, no les pongo aquí tal cual una edad de, lo pueden utilizar para niños de 5 a 6 años, bla, 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 porque ustedes conocen más que nada a los niños con los que conviven y a las niñas. Entonces, léanlos, identifíquenlos y digan, este sí lo puedo trabajar y de esta forma. Les digo, este de La Panadería es un poco un texto más grande, pero está muy interesante todo lo que habla en relación al abuso y cómo a veces nos perdemos, ahorita lo decían, cómo hacemos que la imaginación nos traslade a otro momento o a otro mundo cuando está sucediendo el abuso. Y bueno, este de Clara y su Sombra también, este sí es más pequeño y tiene ilustraciones muy, muy precisas y habla sobre abuso sexual. Kiko y la Mano, por aquí este tuvo una revolución tremenda y hasta incluso hay videos también que es para hablarlo con los más chiquitos. Es Kiko, no, te puedo tocar aquí y luego sí, te puedo tocar, sí, y te va dando indicaciones de pues qué sí te gusta, sí, o dónde te gusta que sí te toquen y dónde no. Este de Yo Soy Humano está precioso y este libro nos puede funcionar cuando ya vivimos el abuso sexual. Sí, también cuando no se vive, cuando lo estamos previniendo. Miren, aquí lo tengo, de hecho, ese. Cuando ya se vive el abuso sexual, así, aquí está, se llama Yo Soy Humano. Entonces, el cuento está precioso porque te va diciendo, pues, que eres humano y te pasan cosas como a muchos humanos, pero sigues siendo humano y que eres humano y puede que a veces estés triste, pero sigues siendo humano y que eres humano y puede que a veces no te salgan las cosas bien, pero sigue siendo humano. Entonces, está muy lindo este cuento y nos puede ayudar a trabajar en caso de que ya haya surgido algún abuso sexual y podemos ahí dar un seguimiento. El de amor también está muy, muy lindo. Bueno, en realidad creo que todos les voy a decir que están muy lindos porque todos son muy buenos y nos pueden beneficiar para dar este seguimiento. Y con este método, Dime, puede funcionar, ¿sí? Y el de Yo Voy Conmigo también, de Raquel Díaz, habla sobre la autoestima y cómo está mi autoestima, el autoconocimiento, el autocuidado, ¿sí? El de qué tal si
todos, les digo, todos nos pueden ayudar. Y luego está este de Dime, que es justo el que les acabo de compartir, de Aida Chambers. Este lo pueden encontrar en, bueno, es un secreto, ojalá y ningún autor nos esté escuchando, pero todos estos libros los podemos encontrar en línea. Sí, por ahí los googleamos y los encontramos. Si quieren conocer más sobre Aidan, porque yo ahorita les di una probadita de lo maravilloso que es este enfoque, pero si quieren conocer más, así pueden buscar el libro, Dime, y es de Aida. Y lo tiene Fondo Cultural Económico en caso de que pues, lo quieran comprar. Y bueno, ya hablamos sobre del enfoque, ya vimos cómo funcionó, ya conocimos un cuento y cómo se podía utilizar. Yo quiero decirle de los beneficios que esto tiene. ¿Qué es lo que pasa? Un cuento o un libro es noble. Si por naturaleza es noble, independientemente de la temática que tenga, este libro, la intención de que una persona se siente a escribir un libro es porque algo quiere aportar, algo quiere informar, algo quiere expresar. Entonces, son nobles, permite empoderar. Imagínense ese niño o esa niña que lea el Estela, y sepa que Estela le funcionó, ese niño o esa niña se va a empoderar ante la situación y va a decir, si Estela pudo, yo también puedo. Si Estela lo hizo, yo también lo puedo hacer. Te invita al autoconocimiento, importante, el poder descubrirnos, el poder reflejarnos en los personajes que existen en estas historias. Genera vínculos de confianza, el poder invitarles o el poder compartir espacios de lectura con nuestras niñas, niños y adolescentes. Esto es lo que genera esos vínculos que puedan aportar, sí, que te pueda decir algo con toda la confianza, que te pueda escuchar sobre todo, que a veces es lo que nos cuesta un poquito más como adultos, el escuchar cuáles son sus necesidades, ¿sí? El aprendizaje entre pares, imagínense qué maravilloso el poder descubrir algo teniendo como personaje el adulto y niños, niñas y adolescentes. También, ¿qué otro beneficio? Pues permite hablar de situaciones que a veces, lo decíamos ahorita, son difíciles de hablar. Por ejemplo, por nuestra cultura tal vez, o por la forma en la que nos educaron en relación a la sexualidad, a veces nos cuesta. ¿Y por qué? Pues porque los seres humanos aprendemos por medio de lo que observamos. Entonces, si yo no observé que en casa tal vez me hablaban sobre sexualidad o me explicaban, pues va a ser un poco más difícil que yo pueda hacerlo con otras personas, pues porque no lo vi, no lo aprendí. Pero aquí es donde cabe nuestra responsabilidad como los adultos que somos ahorita. Si ya lo identifico, ya lo conozco, ya me informé, entonces ahora lo hago. Y si no encuentro la forma que pueda hacer, pues a través de un libro. Sí, genera niños, niñas, adolescentes críticos, que eso es bien importante, que un niño pueda tener la habilidad de decir, esto no me gusta, sí, esto no lo quiero. Sí, esto yo digo que sí porque mamá, papá me dijo esto. Esto yo digo que no porque mamá, papá me dijeron esto. Y por último, y no menos importante, es la que nos muestra herramientas para reaccionar ante alguna situación. ¿Sí? Los cuentos tienen esa maravilla de que a lo mejor yo no puedo llegar con mi hijo o mi hija y directamente decirle, oye, si alguien te toca, tú tienes que decir que no. A lo mejor no va a ser tan significativo porque tal vez ni siquiera entiendo la palabra toca o si me toca qué o cómo. Entonces, si ya lo vivo por medio de un libro, si ya vi cuál fue la forma o qué era lo que sentía el personaje en ese momento, ya puedo identificar. Sí, y puedo generar herramientas para reaccionar ante las situaciones, así como Estela. Y bueno, ya casi para finalizar, a mí me gustaría preguntarles, primero darles el espacio para que lean esta frase que tenemos aquí, a mis hijos para que aprendan a gritar cuando lo necesiten, a mi madre para que aprenda a escucharme cuando grito. Esta es la entrada o la, se me fue la palabra, perdón, en el libro de Estela, el autor lo pone de esta forma, ¿sí? pone esta frase, y yo quiero preguntarles, ¿qué les hace pensar esta frase? ¿Qué querrá decirnos el autor de Estela? Grita muy fuerte con esta frase. Más que nada nos está diciendo a quién va dirigido, pues va dirigido a nuestros hijos, y más que nada a nosotros como papás, pues en el estar al pendiente de ellos. A lo mejor en algún momento mi rol es ser hijo, ¿sí? Y a lo mejor en otro momento mi rol es ser madre o ser padre, aquí pues es en general. Entonces, quedémonos con esto, con
estoy brindando la herramienta o te estoy aportando algo que te pueda dar la oportunidad de hablar o de decir. Y bueno, hasta aquí no sé si tengan algún comentario. Creo que nos fuimos un poquito rápido, si estamos bien, muy bien en tiempo. Entonces, esa es la intención, el poder compartir con ustedes este enfoque, que lo pudiéramos vivir. Y no sé si tengan algún comentario, algo que... Muchas gracias, Alma, que dedicatoria. No sé por qué se me fue la palabra. Una disculpa, pero sí, es dedicatoria, así es. Estar alerta, dice Alma, que esta frase le hace pensar estar alerta. Cierto, también cuando yo la leí fue lo primero que vino a mi cabeza. Sí, si soy hija, estar alerta. Si soy madre, estar alerta. Si soy padre, estar alerta. Si soy quien sea y me intereso por la atención de niños, niñas y adolescentes, pues debo de estar alerta. Es mi obligación estar alerta. Y bueno, ¿alguien que quiera comentar algo? Sí, si me permite, Jackie. Nada más para recordarles a todos y a todos, de favor, les pusimos en el chat una encuesta de valoración para que nos hagan el favor de contestarla, ya que por medio de esta es que se van a expedir las constancias. De cualquier manera, ahí se las volvemos a poner para que por medio de estas puedan llenarle la encuesta de valoración. Gracias. Me gustaría compartirles aquí mi correo para en caso de que... Aquí se los pongo. Por si alguien desea la presentación, es suya en realidad, pues la preparamos para que ustedes pudieran tenerla. Entonces, aquí les comparto mi correo. Si alguien gusta tener la presentación, con todo gusto mándenme un mensaje y yo les reenvío esta presentación. Sí, aquí vienen los cuentos y estos son solo algunos cuentos. La verdad que hay diversos cuentos y les mencionaba ahorita en diversos temas. Sí, ahorita hablábamos especialmente de abuso sexual, pero hay otros cuentos que nos pueden ayudar a trabajar muchísimas cosas y como lo mencionaba, no necesitamos, que a veces es lo que nos frena un poquito, no necesitamos tal vez ser especialistas o psicólogos, psicólogas, terapeutas. No lo necesitamos siempre y cuando tengamos estas tres herramientas de decir, identifico, ¿sí? Contengo y canalizo. Entonces, saber hasta dónde puede llegar mi aportación y hasta dónde puedo reaccionar ante la situación. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, algún otro comentario. ¿Cuál es tu correo? Mi correo es Jacqueline, se escribe con Jacqueline, Jacqueline o Jacqueline Nava con V @gmail.com. Aquí se los pongo en el correo de todos modos para que puedan tenerlo. Y aquí está. Muchas gracias. Ahí está nuevamente mi correo para que puedan tenerlo y pues igual la presentación, como les digo, es para ustedes. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario que le gustaría hacer? Buenas tardes, a mí me gustaría. Adelante, Alejandra, con gusto. Bueno, a lo que estuve viendo, hay veces que los maestros nos enfrentamos a situaciones que pues están fuera de nuestra jurisdicción, ¿va? Como viene siendo el abuso sexual. A mí me gustó mucho este taller porque digo, bueno, me llega a suceder, ya sé qué voy a hacer. Al menos ya tengo una pauta de, porque hay veces que pues nos quedamos en blanco, porque hay veces que los niños son muy directos y ellos lo ven como algo normal o algo de que en sus casas no digas, y no esto, y tú no opinas, y tú no tienes voz ni voto aquí. Entonces, más que nada, nosotros el saber cómo orientar al niño o al adolescente o a quien sea, porque el abuso no nomás es enfocado en los niños, puede ser también a nosotros, y ver de qué manera poder apoyar, porque hay veces que decimos, bueno, mi mamá, y si mi mamá le crea a mi tío, o si le crea a mi abuelo, o si le crea a mi papá, ¿qué voy a hacer? O sea, mejor voy con la maestra. O sea, buscar la manera de que, bueno, yo maestra, ¿qué puedo hacer? Si veo que en el ambiente, pues no hay de dónde, o sea, buscar otra manera de que el niño no sienta que es su culpa, o sea, buscar
X o Y. Y hay veces que uno maestro se queda en blanco y ¿qué hago? No, pues no sé, pues déjenme hablar al director, pues ¿qué está pasando? No, tener ese tacto con la gente, con los niños y ver hasta dónde llegó la situación y ver de qué manera puedo ayudarlo para que él no, pues no se sienta tan frustrado, tan desanimado, porque digo, hay veces que hasta creen que es su culpa cuando realmente nada que ver. Me gustó mucho el curso porque pues más que nada es eso, o sea, en un simple cuento, ¿cómo haces que el niño te vaya desenvolviendo tantas cosas que dices tú, bueno, el niño está pasando esto y esto? Uno como adulto pues empieza a dar cuenta, ah, es por esto y esto. Y el amigo del amigo, fíjese, no, eres tú el que está pasando la situación. Entonces, más que nada, pues yo sí estoy muy agradecida porque pues más que nada veo en el cuento una forma pues no tan directa de... Ay, pues es que no sé, es que esos temas son muy de tacto y el libro se me hace así súper esencial para poder trabajarlo en dado caso de que se llegue a presentar una situación similar. Gracias. Al contrario, Alejandra, muchas gracias por tu comentario. Y es cierto, a veces como docentes, pues no nos formaron, nunca nos dijeron en los 4 o 5 años de carrera, oye, cuando un niño o una niña te diga que nunca nos dijeron, o sea, nunca hubo nadie, y qué bonita herramienta que nosotros podamos... El recuperarlo por medio de un libro. Y ojo, bien importante, es nuestra responsabilidad. Si nosotros vemos que un niño o una niña nos está informando, si nos informa, si nos dice, es porque nosotros somos su base segura. Sí, porque generamos ese vínculo de base segura y él o ella es con la persona que confía. Entonces, a veces es cierto, nos causa incluso incomodidad el decir, híjole, ¿qué hago, no? O hago como que no escucho, como que no veo. Estamos obligados, no tanto como docentes, no puedo decir como docentes, sino como personas, como adultos, como adultas, estamos obligados a poder canalizar de alguna forma. Sí que a lo mejor en mis manos no está el poder en ese momento tal vez, pero sí puedo hacer muchas cosas, ¿sí? El canalizar, el identificar a dónde sí, cómo sí, quién sí le puede brindar una ayuda total, porque nosotros le damos esa ayuda inmediata, pero existen otras personas que le pueden dar una ayuda total ante la situación. Y bueno, ¿alguien más que quiera realizar alguna otra pregunta? Bueno, yo, pues más que nada muchas gracias, porque para mí este tipo de temas son muy, muy complicados para manejarlos en el trabajo, pues en la escuela. Sí, se me hace muy, muy difícil compartirlo con los niños, y pues siempre es un vínculo muy grande el alumno con el maestro. Entonces me sirvió mucho para saber, no me ha llegado un tipo de situaciones así, pero Dios no quiera que llegue, y si llega, saberlo manejar y tratar de ayudar pues a los niños, que son los que sufren este tipo de abusos. Y pues muchas gracias. Al contrario, Lizeth, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Nancy, que querías opinar algo, adelante. Sí, buenas tardes. La verdad, pues yo soy madre y pues soy madre primeriza, y la verdad, pues sí, pues mi miedo, porque tengo a mi niño de 4 años. Y sí, o sea, sí me pongo a pensar en asuntos así, o sea, en cosas así de que, o sea, que llegara a hacerle alguien a mi niño algo. Y la verdad, pues me ha servido mucho, porque no sabía cómo retomar el tema con ellos. Mis papás nunca lo hicieron. Yo, de hecho, sufrí, pues, tocamiento, no violación, pero sí tocamiento por parte de un tío. Pero, pues, la verdad, yo nunca lo comenté con mi mamá, porque no, o sea, no sabía cómo, y por eso es mi miedo. O sea, mi más miedo es de que mi niño llegue a tocarlo a alguien. A veces sí me pongo a pensar así como que estoy haciendo lo correcto para... de educar a mi niño de una manera, pues tiene 4 años, pero sé que en el kinder, en cualquier parte, puede correr este peligro. Y pues la verdad, muchas gracias. En el kinder fue donde me informaron de este curso, y la verdad sí me llamó mucho la atención, porque pues sí tenía muchas dudas acerca de cómo tengo que educar a mi niño sexualmente. Y más que nada, pues prevenir de que no, nunca le vaya a pasar algo así. Y pues muchas gracias. Al contrario, Nancy, muchas gracias por compartirnos. Y algo bien importante es que dices, pero yo no sé si lo estoy haciendo bien. El que estés buscando información es que lo estás haciendo bien. Sí, el identificar, bueno, yo tal vez yo no recibí esa orientación sexual o esa información más bien sexual,
pues bueno, yo sí lo voy a hacer con él y voy a buscar de qué forma, así cómo lo puedo hacer. Entonces, muchísimas gracias. ¿Alguien más que guste comentar algo? Yo. Adelante, Fernanda. Pues yo, a diferencia de pues las demás, soy maestra en formación y pues próxima maestra en un año, si Dios quiere. Entonces, a mí me gustó mucho, muchas gracias, primero que nada, porque me gustó mucho, o sea, el cuento, porque pues a veces nosotros como practicantes, pues nos limitan más que las maestras, ¿verdad? En este tipo de temas, entonces pues para aportar, aunque sea pues un granito de arena en los niños. Gracias. Muchas gracias, Fernanda, por tu participación. Y bueno, pues ya cerramos, nos quedamos con esto, que existen herramientas. Nuestro compromiso es en informarnos y en ver qué podemos, desde qué puedo hacer desde donde estoy sentada y cómo puedo aportar. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Hijo, está bien difícil. Un excelente día. Pero es que no soy Mario Chávez González. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Bonita tarde. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Usted también. Antes de terminar, primeramente agradecer a Jacqueline que de un tema tan difícil nos da herramientas para aterrizarlo en la realidad, para llevarlo a la práctica de manera un poco más sencilla. Y además invitarlos. Ahorita a las 5 de la tarde tenemos otra conferencia de igual manera con otra persona experta en el tema. Y la conferencia se llama Vidas Libres de Violencia, Abuso Sexual en Adolescentes, que es especialmente para padres, madres y personas cuidadoras. Aquí en el chat le estamos poniendo la liga para si gustan enlazarse. Va a empezar a las 5 de la tarde. Gracias. No sé si alguien más quería comentar algo. Yo nada más, Roberto, Jackie, muchísimas gracias por su colaboración desde el Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar. Agradecerles muchísimo a todas las participantes, a todas las personas que nos acompañan. Agradecerles mucho todo el ánimo que tienen de seguir aprendiendo, de seguir conociendo y sobre todo de seguir facultando herramientas de protección para las niñas y los niños. Estamos a sus órdenes. Por ahí recordarles que está la página www.carin.gob.mx, en donde pueden seguir con más materiales y más información respecto a este y otros temas. Y pedirles que también nos sigan acompañando a través de las redes digitales del DIF estatal. Agradecer mucho la compañía de ustedes, agradecerles muchísimo todos los conocimientos a Jacqueline, a Roberto, y ponernos y seguir a su disposición. Cualquier información o cualquier situación de riesgo que pudiesen estar detectando, también recordarles que el 911 es nuestro vía de canalización de cualquiera de estas problemáticas. Lo ponemos a disposición, es un teléfono de no solamente de urgencia, sino también de prevención, de atención y de canalización de casos. Y sobre todo, pues es uno de los vínculos que está proveyendo el gobierno del estado para que nosotros los ciudadanos podamos tener mayor momento de atención de este tipo de circunstancias. Les agradecemos nuevamente su compañía y seguimos a sus órdenes. Maestra, gracias. Yo nada más tengo un comentario rapidísimo. Yo me inscribí a casi todos los cursos que están ofertando, pero ayer me mandaron el link de la conferencia de ayer, pero ya hoy no me mandaron los de hoy. No sé ahí qué proceda. Aquí porque me lo pasó una compañera. Hola, yo también estoy en la misma situación de la compañera que acaba de aportar su comentario y yo creo que hubiera sido muy malo que yo me hubiera perdido esta conferencia, estuvo muy buena, entonces sí me gustaría que en ese sentido estuvieran más atentas, no sé qué sería la situación, pero incluso me generó hasta estrés porque me inscribí 5 veces y jamás recibí absolutamente nada. Buenas tardes, Ana. Pues me pasó lo mismo. De hecho, a mí solo me llegó el enlace por correo de esta conferencia, pero las demás no me ha llegado nada.
Muchas gracias. Les voy a pedir a nuestros compañeros y compañeras que nos puedan atender en estos aspectos técnicos. Afortunadamente hay un equipo de gente que está muy pendiente de que esto no nos vuelva a suceder. Les agradecemos muchísimo su paciencia y su tolerancia. Vamos a tener todo el cuidado para que reciban los links a tiempo y que puedan estar informados de todos los del ciclo de conferencias que tenemos para ustedes, preparados con muchísimo cariño, con mucho esmero, y les agradecemos muchísimo esta observación, porque vamos a estar muy atentas y atentos de que podamos subsanar y esto no nos vuelva a ocurrir. De cualquier forma, a través de la página del DIF estatal y a través de www.cariconca.gob.mx, vamos a seguir informándoles por si cualquier cosa sucediese, pero vamos a tomar en consideración estas observaciones y subsanarla lo antes posible. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Eso se los puse yo en comentario ahí, nada más. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias.